Yeah, no, it's going to be a difficult game at this point of the season. Every game becomes a little bit different. Obviously, it's a Cascadia game and it's special, but everybody is looking, to make the playoff. And most of the teams, every game is a final. And then just one more question for internally. Going off of an 8-game unbeaten run and then dropping the first one in LA, how do you guys bounce back from that? We haven't played a good game in LA. We know that, and but we know that, as I said, in this point of the season, we have a lot of games in a short period, so we have to be focused always in the next one, improving things that we haven't done well. So that's for us the most important now, knowing that at home we need 3 points, and then if we are able to do that, we will be close to make the playoff. Thank you. And we'll open it up to questions. We'll start with Josué Del Castillo. Diego, saludos para la grande radio. La afición te quiere, la afición te pide. ¿Por qué no estás jugando y cómo manejas esta situación? Hola, Josué. Un gusto hablar con vos. ¿Lo contesto en español? Por favor. Sí. Estoy tratando de sumar, como siempre, en el lugar donde el técnico decide que esté. Es toda una decisión del técnico, que es el que toma las decisiones, el que arma el equipo. Yo me entreno como siempre, tratando de estar en el mejor nivel y estar donde me toque, en el minuto que me toque. Así que, en ese sentido, tratando de ayudar al equipo. Y esperando siempre estar en el campo, que es donde todos queremos estar. Así que siempre tratando de, como digo, de que el equipo juegue mejor y de aportar lo que individualmente yo le puedo aportar. Después, es obviamente lo que te dije, una decisión del cuerpo técnico que decide lo que cree mejor. ¿Qué pasó en el partido de el pasado partido del sábado? El equipo logra empatar y en el último minuto se les escapan los 3 puntos. Sí, fue accidentalmente, ¿no? El penal sobre el final, pero sabemos que no hicimos un gran partido, que ellos el primer tiempo nos dominaron mucho, tuvieron la posesión del balón, tuvieron adelantados en el campo, nos pusieron contra las cuerdas casi todo el tiempo, generaron muchas chances. Segundo tiempo se hizo un partido un poco más de ida y vuelta y encontramos por momentos algunas chances buenas. Y no pudimos sostener al menos ese punto y se nos escapó sobre el final. El de Galaxy es un equipo que estaba necesitando ganar y jugó con ese ímpetu y como te digo, como no jugamos un buen partido, a veces que te podés llevar algo y a veces no te llevas nada. Se platica esto dentro del grupo, sobre todo de que, digo, el fútbol te da triunfos y te da derrotas, pero Larry Mabiala desafortunadamente tuvo un error que costó el gol de El Chicharito. Se platica esto en el grupo, cómo se maneja y cómo se cambia el chip para el partido de mañana. Sí, nosotros en este ambiente se convive con el error constantemente. Hay muchas ocasiones en las que se cometen errores y no pasa nada. Pero obviamente a este nivel, cuando se comete un error y uno la paga, queda expuesto. Pero nosotros como grupo comprendemos que el error está y que obviamente a este nivel hay que tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles, porque uno sabe que a veces, si el rival es eficaz, la apagás. Entonces, desde ese punto de vista, el error es algo con lo que ya te digo, nosotros estamos constantemente y buscamos, justamente por ser jugadores futbolistas profesionales, que eso no suceda o que suceda lo menos posible. Entonces, desde ese lugar sí, y obviamente que toda la confianza entre compañeros. Nosotros sabemos que cualquiera se puede equivocar y que se lo respalda el compañero justamente cuando vienen los errores, porque justamente ahí es donde uno demuestra la confianza que tiene sobre el jugador.
es más fácil confiar en los jugadores cuando nunca se equivocan o cuando está todo bien. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que como grupo y entre compañeros tenemos el apoyo absoluto de cada uno de nosotros para poder dar tu mejor nivel, tu mejor versión, porque sin esa confianza el jugador muchas veces no lo consigue.